en los laboratorios del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docentes, investigadores y becarios están trabajando para dar respuesta a problemas productivos de la región, empleando nanotecnología para mejorar el desempeño de baterías de automóviles producidas en la provincia. Se trata de un emprendimiento conjunto con una pyme de la región y cuenta con financiamiento de CONICET por medio de una beca doctoral cofinanciada con la empresa. Soy Gabriel Planes, soy doctor en Ciencias Químicas por esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos en este momento en el Departamento de Química, en la Facultad de Ciencias Exactas. Lo que yo les voy a contar tiene que ver con la fabricación de baterías, de nuevas baterías que surgen según la demanda de una empresa local, regional, para introducir innovación en sus productos. Mi nombre es Fernando Fungo, trabajo en el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy trabajando, entre otros proyectos, hoy en colaboración con el grupo de Gabriel, en este proyecto que está en el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las baterías de plomo ácido. Las baterías convencionales de plomo ácido almacenan carga por medio de reacciones químicas en las que interviene el plomo cuando está en un medio ácido. Con sus diversas aplicaciones, el sistema plomo ácido conforma el 60% del mercado mundial de baterías. En Argentina, son producidas integralmente en escala suficiente como para abastecer el mercado interno. Esta demanda tiene que ver con un producto clásico, que son las baterías de automóviles, y que por su costo y por su forma de trabajar, se han usado durante casi 150 años. Existen otras tecnologías, si se quiere, más modernas, como la tecnología de litio y otras tecnologías emergentes. Sin embargo, este tipo de baterías tienen todavía bondades y pueden ser explotadas y mejoradas con el agregado de conocimiento. Que es un sistema que tiene enorme potencial. Por suerte, ese sistema, la tecnología, por lo menos de construcción, de reciclado y de producción, es completamente nacional, lo maneja la empresa Iturbide. Uno de los aspectos más importantes que tiene este tipo de tecnología es que se produce en el país por empresas que en muchos casos son del tipo familiares y, por ejemplo, con la que nosotros estamos trabajando, es una empresa radicada en nuestra provincia. Mi nombre es Alejandro Cometo, de Baterías Iturbide. Tenemos más de 60 años de fabricación y reciclado de baterías tradicionales. Somos directivo de empresas pymes argentinas, fabricantes de baterías de diversos tipos y usos, tanto de plomo como de litio y algunas especiales. Hace un tiempo empezamos a ver cómo podíamos mejorar nuestro producto y comenzamos hace varios años una conversación con los químicos, ¿no? El grupo que hoy estamos trabajando. Nosotros tenemos que tener de alguna forma alguna sensación, alguna medición de cuáles son realmente las necesidades de nuestra sociedad que de fin son los que nos financian, los que permiten nuestro trabajo. Creemos que un aspecto fundamental de cómo meterle conocimiento para mejorar las prestaciones de las baterías, que tienen muchos años, una tecnología muy robusta, con larga tradición, pero eso no significa que uno puede mejorar las prestaciones, ¿no? Hoy, un aspecto fundamental para la transición energética que necesitamos es cómo mejoramos la acumulación de energía. En este proyecto en particular, convergen los esfuerzos académicos científicos de un grupo de investigadores del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por un lado, y CONICET,
y la empresa Placa, Sociedad Anónima, como cofinanciantes de una beca doctoral por otro. Yo soy Tomás Mondino, soy ingeniero químico graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente me encuentro desde el año 2018 haciendo el doctorado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Río Cuarto, con una beca cofinanciada entre CONICET y la empresa Placa, que se dedica a la fabricación de baterías de plomo ácido. En el 2016 estas charlas se materializaron con un acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional de Río Cuarto y empezamos a trabajar a través del grupo del INTEMA y concretamente con Tomás en una tesis que, bueno, estamos empezando a ver que puede dar unos hermosos frutos. Mi tesis doctoral se encarga, digamos, de estudiar el desarrollo y la aplicación de materiales de carbón para baterías de plomo ácido de alto desempeño. Está siendo muy valorable el esfuerzo que están haciendo y que nuestros ingenieros están aprovechando. Hacemos el desarrollo conjunto, nosotros desde la práctica y desde los flujos industriales y en el caso de la universidad con su centro de investigación, cosa que valoramos porque no lo disponemos. La historia de esta innovación tiene que ver con el hecho de que son baterías muy baratas, por eso existe una proliferación tan grande, son las baterías que utilizamos en los coches habitualmente, pero el cambio climático y una serie de factores ajenos a las cuestiones estrictamente locales demandan de fuentes de energía más renovables y que nos permitan tener eficiencia energética. Si quisiésemos hoy en día hacer una batería de litio o una batería de litio con una tecnología un poquito más avanzada de la que todo el mundo usa, hoy no tenemos compañía instalada con esa capacidad en el país. En ese contexto, un producto tan barato como una batería de plomo juega un rol fundamental. Introducir innovación en sistemas de este tipo de baterías comunes que se producen en la provincia introduce valor agregado local. Entonces, para una universidad insertada en la región como la universidad nuestra, es muy importante ese emprendimiento conjunto de innovación porque genera valor agregado en empresas locales. La reunión de hoy es agradecer los aportes que estamos recibiendo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en un desarrollo que se está haciendo sobre una batería de plomo especial. Este desarrollo está aplicado a la industria y a la planta de fabricación de baterías con las tecnologías disponibles, que es algo muy positivo. Esta sinergia que muchas veces se habla del triángulo de sábado, ¿no? Gobierno, el sector científico y las empresas. Para nosotros es fundamental. El día a día es muy difícil uno ponerse a desarrollar, entonces tener este acompañamiento para nosotros es muy importante. Esta interacción con la empresa se establece formalmente a través de lo que se llama una beca cofinanciada. Todo esto surge por una necesidad de la empresa de introducir valor agregado en un producto que ya se produce regionalmente y que hoy compite, por ejemplo, con importaciones. Si uno puede mejorar tanto las prestaciones en durabilidad, en tener una batería que sea más acorde a las grandes necesidades de electrificación, sería un paso muy importante. La batería está compuesta, digamos, esencialmente por estas dos partes, que son dos electrodos, un electrodo que es el electrodo negativo y otro electrodo que es el electrodo positivo. Estos electrodos que tenemos acá son electrodos industriales y nosotros lo que hacemos es trabajar sobre estos electrodos para poder mejorarlo con procesos nuestros y ver cómo es la performance de esos electrodos modificados, ¿sí? Acá lo que tenemos son prototipos ya más de escala
semi-industrial o piloto, donde tenemos tres prototipos y lo que hacemos es ensayar las modificaciones que nosotros realizamos sobre estos electrodos, donde controlamos estos prototipos a través de estas fuentes eléctricas que tenemos ahí y realizamos los ensayos eléctricos pertinentes para obtener los resultados que indican si estamos ante una mejora y qué tipo de mejora estamos obteniendo frente a la batería convencional, que es la que está fabricando actualmente la empresa. Las razones de su permanencia frente a otras tecnologías, como las basadas en litio o níquel, son diversas. Entre ellas, se pueden citar sus bajos costos de producción relativos y elevados porcentajes de reciclado, que la transforman en una tecnología que puede utilizarse con bajo impacto ambiental. Sin embargo, debe afrontar y superar limitaciones técnicas para poder competir en un mercado cada vez más exigente y adaptarse a nuevas aplicaciones, tales como Start-Stop en automóviles, almacenamiento de energía en producción renovable, eólica, solar, entre otras. Las baterías convencionales se utilizan las que conocemos con esta tecnología, que es la batería de plomo ácido, se llama así por el tipo de composición que tiene, se utiliza habitualmente en el arranque de vehículos eléctricos. La batería que todos tenemos en nuestros coches. Con esto que les comentaba antes de los esfuerzos para de alguna manera contrarrestar el cambio climático y demás, los procesos de eficiencia energética han introducido incluso en la movilidad clásica de los autos, no autos eléctricos, sino autos convencionales, por ejemplo, procesos que se llaman de start-stop. El auto hace un proceso cuando se detiene, que detiene el motor y tiene que volver a ponerse en marcha en el momento en que uno va a avanzar. Eso es para evitar contaminación extra mientras el auto está detenido. Ese proceso demanda de una batería clásica, como la batería de plomo ácido, requerimientos mucho más complejos de resolver. En ese caso, la batería tiene que ser sobredimensionada. Pero esa no es la única aplicación más moderna de la batería que implica que se necesite hacer un desarrollo. Por ejemplo, también en la energía eólica, por ejemplo, cuando se tiene que hacer de alguna manera almacenamiento de energía, cuando el almacenamiento de energía no requiere, que es lo que hace una batería, no requiere de peso demasiado ligero, o sea, de estructuras livianas, como podría ser la energía almacenada en una batería de litio, las baterías de plomo son muy competitivas. Entonces, hay un montón de procesos en los cuales estas nuevas baterías o estas nuevas tecnologías dentro de la tecnología clásica de batería de plomo puede introducirse. Nosotros el proceso de desarrollo y de investigación en conjunto con la empresa Placa para la cuestión de la batería las comenzamos con lo que son las modificaciones de los materiales de carbón. Acá, por ejemplo, tenemos un fieltro de carbón que es sobre uno de los materiales sobre lo que trabajamos y que posteriormente es incorporado dentro de la batería de plomo. Para superar estos desafíos, se está desarrollando una nueva tecnología que incorpora nanomateriales de carbón. Estos materiales nanoestructurados tienen una gran superficie y son conductores de la electricidad, modificando la respuesta de la batería y mejorando sus capacidades, adaptándolas así a condiciones de operación más exigentes. Lo que tenemos en este vaso es un material de carbón, que a diferencia del carbón que conocemos todos, es un material obtenido a partir de fibras sintéticas. Este material se carboniza para obtener esta plaquita que vemos acá. Yo lo voy a poner dentro de la placa. Este material tiene una serie de pelos, digamos, es como una tela, y tiene una superficie de poros muy grande. Este material va a aportar a la batería capacidades diferentes. ¿Dónde radica la ventaja de este material o la innovación que nosotros hacemos en el laboratorio? En que nosotros hacemos sobre este material un tratamiento químico que modifica las propiedades que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ponerlo, depositarlo sobre esta placa. Esta placa es una placa obtenida de una batería, digamos. Entonces, este material hay que de alguna manera depositarlo sobre la placa. Para hacer eso necesitamos tener propiedades que sean las adecuadas para que ese material en la placa de la batería funcione correctamente.
estamos en el laboratorio de microscopio con un microscopio de barrido electrónico. Este equipo es similar a un microscopio tradicional de luz, la diferencia es que en lugar de luz utiliza un haz de electrones, y esta característica nos permite analizar los materiales a una escala muy pequeña del orden de los nanómetros. Bueno, con respecto a los materiales carbonosos que diseñamos a partir del quemado y de unas telas, esos materiales se colocan en un portamuestra, que es el que se ve en esta imagen. Este material, el portamuestra, va dentro del equipo, el equipo trabaja a muy muy alto vacío, y bueno, y luego de eso se obtienen las imágenes. Además, este microscopio, de mostrar una imagen a una escala muy muy pequeña, tiene la capacidad de darnos información acerca de la composición de la materia, qué tipo de átomos constituyen estas microfibras que hemos desarrollado. Esa información es de mucha importancia porque nos permite también identificar procesos que ocurren dentro de la batería. Sin embargo, el impacto de estas tecnologías en el medio productivo requiere combinar apropiadamente una serie de factores. El conocimiento sobre las funciones, propiedades que deben aportar estos nanomateriales en la batería. El desarrollo de un nanomaterial de carbón adecuado para cumplir esta función. El bajo costo del proceso completo para su obtención. Y el impacto económico que requiere la implementación de la tecnología desarrollada en el sistema productivo e industria para el cual se ha diseñado. Una vez que nosotros pudimos encontrar el material, modificarlo y caracterizarlo para saber bien qué son las cosas que tiene este carbón químicamente y qué respuestas puede llegar a obtener adentro de la batería, ya una vez que obtuvimos todo eso, pasamos a lo que son prototipos, que le llamamos nosotros, en escala laboratorio, ¿sí? Que es como si fuese una mini batería que está compuesto por un electrodo negativo y un electrodo positivo pequeño, que es como lo que tenemos acá. Son los mismos materiales que hoy en día se encuentran dentro de una batería de plomo ácido comercial, particularmente de la batería que fabrica la empresa Placa, ¿sí? Acá, como se puede ver, hay 9 celdas, ¿sí? O sea, 9 prototipos de escala laboratorio. ¿Esto por qué tenemos 9? Tenemos 9 principalmente porque necesitamos ver, ensayar muchos prototipos para poder hacer estadísticamente una evaluación sobre los procesos y los resultados que nosotros obtenemos, porque hay que tener en cuenta que ensayar estos prototipos llevan aproximadamente entre 2 y 3 meses, ¿sí? Entonces necesitamos tener bastante cantidad de muestras en simultáneo midiéndose para poder obtener resultados en el menor tiempo posible. Todo este equipamiento que tenemos acá es el que utilizamos para realizar los ensayos. Este equipamiento fue incorporado para este proyecto en conjunto con la empresa Placa. Este equipamiento se encarga de realizar los ensayos eléctricos, de cargar y descargar la batería, poder controlar la corriente y el potencial que circulan por los prototipos, y de esa forma ver, por ejemplo, cuánta corriente son capaces de aceptar, cuál es la vida útil que va a tener el prototipo. Estos equipos fueron desarrollados en conjunto con el Grupo de Electrónica Aplicada, el GEA, de la Facultad de Ingeniería, y particularmente ellos aportaron en esta plaquita que está acá arriba, ¿sí? Que se encarga de permite realizar el ciclado, ¿sí? De la batería, que por sí misma las fuentes no los pueden hacer, pero incorporando esto que fue un desarrollo y fabricación de EGEA, se puede realizar. Este es el material que va en la batería, pero sin embargo, para poder hacer los ensayos iniciales, nosotros no vamos a trabajar sobre una placa tan grande, porque eso implica la necesidad de equipos que son muy costosos, y nosotros necesitamos hacer ensayos, un gran número de ensayos, para que tengan cierta significación estadística, para que los datos que arrojan los resultados sean confiables. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una porción muy pequeñita de una placa como esa y hacer los primeros ensayos, los ensayos fundamentales,
sobre porciones muy pequeñas del material. Es importante resaltar que este material que ustedes están viendo acá es provisto por la empresa. Entonces las modificaciones se van a hacer sobre el mismo material que provee la empresa para asegurarnos que después, una vez que la innovación sea aprobada, si los resultados son favorables, esta misma innovación se traslada a la producción. Entonces, este material es el que se encuentra dentro de este recipiente, que es una celda electroquímica, se encuentra en la parte sumergido en una solución que es la misma que contiene la batería, que es ácido sulfúrico. Esto que está acá es una celda electroquímica y es en la que se hacen los ensayos más elementales, las primeras pruebas que relató Tomás hace un momento. Entonces, este es el primer sistema de ensayos que se testea en la escala hasta obtener una batería. Como pueden ver ahí adentro, hay pequeños electrodos del tamaño del que les mostraba antes, que son los que vamos a ensayar. Nosotros estamos haciendo pruebas de laboratorio, son pruebas en escala. El tipo de realismo de la prueba se define a partir de unos niveles que se llaman niveles tecnológicos, que van desde la demostración de un concepto muy básico, que es el nivel 0, hasta el nivel 8, 9, dependiendo en qué escala. Nosotros hoy estamos en una escala que estaría alrededor del 5 o del 6. Estamos pasando la mitad de escala. ¿Eso qué implica? Eso implica que nosotros estamos haciendo pruebas en este momento, en nuestro laboratorio, con prototipos, ensayos de prototipos en entorno relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ensayando una batería en tamaño diminuto o en tamaño de escala, digamos. En esas condiciones, los resultados que ya tenemos muestran aproximadamente triplican la vida útil en las mismas condiciones que una batería convencional, con la misma cantidad de material. ¿Está bien? Para eso, lo que se desarrolló en la interacción esta que tenemos entre grupos, con Fernando y con Tomás, es un nanomaterial que se incorpora en la estructura de la batería que le permite tener esas prestaciones. Lo que hacemos es, con esta fuente, programar el ciclado que tiene una batería, que es lo mismo como si nosotros arrancáramos el auto y después se carga a través del alternador. Bueno, acá lo que se simula es básicamente eso. Nosotros, la norma que estamos utilizando actualmente para los ensayos de ciclado son normas europeas que están específicamente desarrolladas para lo que son los autos start-stop. En el proceso de escalado, para pasar de los resultados de escala laboratorio al prototipo y después a la batería comercial, no es un proceso sencillo y necesita muchas consideraciones, y es necesario obtener todos los resultados posibles. Entonces, lo que viene de ahora en más es trasladar los resultados del laboratorio a una batería real producida en la fábrica. Entonces, el primer paso es a esa batería ensayarla dentro del entorno de un laboratorio muy controlado, y el paso siguiente sería ensayarla en condiciones de campo, digamos. O sea, que esa batería ahora haga todo el circuito habitual de prueba que haría para un nuevo producto en la empresa. La tecnología siempre se va superando a sí misma. Entonces, este proceso de fabricación de baterías va a seguir teniendo innovaciones en el tiempo. La innovación tiene esa característica, no empieza y se termina en el momento en que uno pone un producto. Ese producto sigue avanzando en el mercado, en su innovación. Entonces, uno espera con este tipo de producción que la fábrica o que los demandantes de esta tecnología lo utilicen en los próximos por lo menos 10 o 15 años. Nosotros tenemos 60 años de fabricación y realmente uno intenta cada día mejorar, ¿no? Es muy difícil en la práctica, y tener este acompañamiento para nosotros resulta clave, ¿no? Contar con la materia prima no significa que uno tiene el camino ya ganado, ¿no? Sino justamente esa transformación, que es lo que uno intenta, ¿no? Con estas sinergias entre universidad y empresa, ¿no? Que lamentablemente no es lo habitual. En nuestro caso es un tema que lo venimos trayendo desde ese año. Ha sido base del desarrollo. Lo estamos haciendo con otras universidades nacionales del país, llámese Catamarca, llámese Santiago del Estero, La Plata, Buenos Aires, y también con universidades internacionales. Llámese Brasil, llámese Australia, llámese Italia. Y eso evidentemente que es muy bueno,
nos permite seguir avanzando en esta tecnología tan cambiante y tan rápida, y en el caso nuestro, poder estar lo más cerca posible de estos avances. Entonces, es un caso, por suerte, de éxito hasta ahora. Y fue un desafío, porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar un poco pensando en la frontera de conocimiento y un poquito menos en la necesaria transferencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue un desafío importante, porque una tesis doctoral básicamente es generar nuevo conocimiento. Pero en este caso, ese nuevo conocimiento tiene que ser implantado en un sistema productivo y tiene que hacerlo ahora. Hay parte de ese conocimiento que probablemente después tenga que ser protegido de alguna forma por secreto industrial o por patentamiento y transferencia de ese conocimiento a la empresa para que la empresa pueda comercialmente después aprovecharlo en la venta de sus productos, digamos, ¿no? De un producto premium o un producto diferente. Quiero resaltar realmente el rol de la empresa de Placa Iturbide, que también consideramos que es un ejemplo a nivel nacional por la predisposición en el medio de las infinitas dificultades que hoy en día pueden tener las empresas en Argentina, tener la predisposición realmente a sustentar este proyecto, no solamente abriéndonos las puertas a toda su tecnología, a su saber, sino también incluso soportando este proyecto con recursos económicos propios. Creo que realmente es un ejemplo que muchas empresas en el país deberían seguir. Bueno, con esto uno también lo que está haciendo es actuar de acuerdo al convencimiento que tiene el sistema científico, y cada vez es más importante, que tiene que ver con la pertinencia de las cosas que se hacen, con para quién y para quiénes trabajamos los científicos cuando hacemos ciencia en una universidad pública. Por eso es tan importante que la interacción con el medio se dé a partir de demandas que el medio tiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un ejemplo, pero hay muchísimos más en nuestra propia universidad pública, de gente que está trabajando vinculándose con el medio productivo, con la generación de innovaciones, de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento a lo que es un valor agregado y competitividad en el mercado. O sea, es, de alguna manera, resumiéndolo, investigación pertinente al medio productivo regional. O sea, es inserción de la universidad en el medio productivo. Los objetivos del trabajo realizado abarcan el desarrollo de baterías mixtas de plomo-carbón, aplicando para ello tecnología y procesos propios y ajustados a las posibilidades de la empresa adoptante de la tecnología estudiada. De esta forma, la universidad pública, en conjunto con actores del medio productivo de la región y los organismos de ciencia y técnica de la provincia y la nación, impulsan el crecimiento y la competitividad a partir de la introducción de tecnología propia en productos de alto valor agregado.